Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo hacer una canción. Bien, nos vamos a basar para este tema en el riff que estuvimos trabajando las semanas pasadas. Ese sería nuestro riff, ¿sí? Lo que queremos hacer es escribir una canción a partir de ese riff. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero necesitamos una estructura, ¿sí? Generalmente, esto todos lo sabemos inconscientemente, de que las canciones tienen una estructura A-A-B-A, donde tenemos una parte A, que puede ser una estrofa y un estribo, en este caso sería un riff, una estrofa y un estribo. En realidad va a ser riff, estrofa, riff, estribo. Sí, la estrofa podemos tener como una especie de preestribillo metida adentro si analizamos, digamos, la estructura de cada parte por separado. Pero en sí sería estrofa, estribillo, esas serían nuestras dos partes A. Una parte B, que es nuestro puente, que es lo que va a unir esa última parte A con la próxima parte A que viene al final. Que podría ser solamente el estribillo o una estrofa y el estribillo, dependiendo del tipo de canción que querramos hacer. Bien, entonces, ya tenemos nuestro riff, nuestra intro. Ahora lo que queremos hacer es construir una estrofa. La estrofa la vamos a construir a partir de, dentro de lo posible, a partir del riff que ya usamos, ¿sí? Más o menos la misma tonalidad. Podemos tomar algunos motivos, por ejemplo, ¿sí? Podríamos hacer. Y bien tranqui o. No sé, lo que se les ocurra. Y esa va a ser nuestra estrofa, ¿sí? Después vamos a meter el riff de nuevo. Y eso nos va a llevar al estribo. Para el estribo queremos una melodía cantable, coreable, ¿sí? Una especie de himno. Imagínense una canción de cancha que puedan cantar así. No sé lo que se les ocurra. Sí, vamos a agarrar una progresión de acordes o puede ser también un riff. Yo usaría, por ejemplo, algo como esto. Sí, que si tomamos la como nuestra tonalidad, la progresión sería sexto, cuarto, primero, tercero. Sí, y ahí vamos a volver a nuestro riff. Después vamos a tener una estrofa 2, que esa estrofa 2 puede ser exactamente igual que la primera o puede ser un poquito distinta. Capaz el mismo riff tocado más fuerte, que la batería marque diferente, podemos agregarle otros arreglos o puede ser completamente diferente, lo cual es un poco arriesgado porque corremos el riesgo de que nuestro tema pierda la estructura. Pero bueno, la idea es que podamos probar y experimentar y crear cosas nuevas, ¿no? No tenemos que seguir respetando la misma estructura que venimos haciendo hace 100 años. Pero bueno, yo recomiendo que si no son muy experimentados en el tema de escribir canciones, que traten de mantenerse a alguna estructura, la que sea. Si quieren pueden ver qué estructura tiene una canción que les gusta y tratar de copiar esa misma estructura, ¿sí? Entonces tenemos el riff, una segunda estrofa. Riff. Estribo y venimos al breakdown, ¿sí? Para el breakdown queremos bajar un cambio. Hay diferentes formas de preparar un breakdown, que el próximo video se va a tratar de eso. Pero queremos bajar un poco y que explote ese breakdown con todo el súper pesado. (Risa)
un montón de posibilidades. Y después de eso queremos volver a nuestro estribillo o a nuestra estrofa. Depende de lo que quieran hacer. Yo volvería al estribillo y podemos hacer un estribillo doble, cambiándole algunas partes, haciéndolo más rápido, más lento, como quieran. Y podemos terminar con nuestro riff. Sí, en este caso el riff está funcionando como intro, como pre-estribillo y como post-estribillo. Lo que podemos hacer es tocar el riff en diferentes velocidades, ¿sí? Tipo... tan 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 tarerán de tarerán tarerón de tarerón tarerón o tipo tan 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 tarerón 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 tarerón. No, fíjense que depende cómo marque la batería va a tener diferentes sentidos para que no sea siempre exactamente lo mismo, ¿no? Eso es parte de la creatividad de cada uno, de cómo seguir presentando la misma melodía o la misma parte y que siga sonando fresca. Así que eso lo tienen que pensar. Yo, personalmente, lo que hago cuando escribo un tema es... tengo todas las partes, las grabo, las acomodo en un proyecto y empiezo a ver qué puedo hacer, ¿sí? Porque hasta que no tenemos el tema entero y no lo escuchamos completo, no nos vamos a dar cuenta qué cambios se le pueden hacer, ¿sí? Y si esto lo pueden hacer con otra persona, mejor. Porque a veces cuando nosotros componemos todos los riffs, todas las partes, es como que lo escuchamos... y ya perdemos un poco el sentido del tema, salvo que tengan, que sean muy pacientes y puedan dejar un proyecto y verlo otro día, cosa que yo no puedo hacer. Si empiezo un tema, lo tengo que terminar. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, denle like y comenten lo que quieren ver la próxima. ¡Chao!